buen día primeramente. Y sí, tuvimos reunión con la jefatura nueva de la unidad regional y planteamos este tipo de cuestiones. Sabemos que escapa muchas veces a la voluntad de ellos, sino que esto pasa todo por la justicia, que en este momento es un molinete. Entra y deja salir delincuentes, mientras el laburante paga los platos rotos. O sea, resulta que vos salís a laburar, volvés a tu casa y no tenés nada. El fruto de tu esfuerzo lo ves tirado. Entonces la gente se va cansando. El problema es cuando la gente actúa. Eso es lo que queremos evitar. Por eso es este planteo formal pidiendo de ya sea las entidades que tengan que acercarse, ya sea municipio, ya sea IPB, ya sea la propia justicia a través de la fiscal, porque alguna solución se le tiene que dar a este menor que es constantemente reincidente. Uh-huh. Es el que vos decís que ocasiona los problemas y los robos acá en el barrio. Sí, digo menor porque tiene 18 años. Uh-huh. Pero ya a los 18 años es responsable penalmente. De hecho, esta persona se ha cargado un par de vidas. O sea, por lo menos que yo tenga conocimiento, tiene una persona en el lomo allá por la época de Navidad y sigue andando por las calles normalmente. Entonces, antes de actuar, antes de que pague los platos rotos un inocente, un laburante, que venimos y hacemos público este problema. Ustedes, por el tema de la inseguridad que tenemos, hace dos días ya desvalijaron una casa, ayer ya anduvieron todo el día, llamamos a la policía no se hizo presente, supuestamente porque no tiene móvil o no tienen personal. La subcomisaría que tenemos acá nunca, no es una subcomisaría. El policía que está de pantalón corto, musculosa, ojotas, entonces no sabemos qué es lo que es en realidad. Nosotros solicitamos que el IPB y el intendente se hagan presente, el jefe de policía se haga presente acá en el barrio y que nos den una solución, porque esta familia está como dato a la casa, entonces tiene que hacer algo el IPB que la saque, porque es una gente que viene de hace rato, la sacaron de un barrio porque tenían problemas y la trajeron acá. O sea, nosotros estamos rodeados de mugre, esa es la realidad. Nosotros estamos rodeados de gente que no puede estar con nosotros. Nosotros tenemos nuestros hijos chicos, mandamos a la escuela, no podemos salir porque las casas ya no se pueden dejar solas porque no es seguro. Salimos y a los media hora, una hora ya no tenés nada dentro de tu casa. Y son siempre los mismos conocidos. Entonces lo que nosotros solicitamos es que vengan acá y que nos den una solución y que nos saquen, que no esperen que nosotros hagamos justicia por mano propia. Yo, como se lo dije anteriormente al jefe de policía que estaba a cargo, le dije una noche que vino acá a sacar al policía Silva cuando había usurpado la subcomisaría, que no esperen que nosotros hagamos justicia por mano propia, porque ¿qué pasa? Nosotros vamos a hacer justicia por mano propia, pero nosotros vamos a tener que pagar la muerte de ese delincuente. Porque la muerte del delincuente va a valer mucho más que la vida nuestra, que somos gente trabajadora, ama de casa, y bueno, y entonces la justicia es así.